Hoy para nosotros es un día, yo digo, histórico, porque podemos dar la noticia a toda la ciudad de Santiago, un deseo que tenía el presidente de la República, Luis Abinader, desde hace mucho tiempo, rescatar lo que es este lugar emblemático de la ciudad de Santiago, el Hotel Mercedes. El presidente desde hace mucho tiempo tiene una idea marcada de rescatar lo que son nuestros valores culturales, rescatar nuestras ideas, nuestra idiosincrasia como nación, y ha creado una red de museos que próximamente van a estar anunciando. Ayer precisamente el presidente anunció en Tamboril lo que sería el Museo de Horacio Vázquez, y va a crear una serie de museos, como digo, incluyendo este del Hotel Mercedes, donde se va a instalar aquí un museo de arte para la ciudad de Santiago, y va a ser también por primera vez la sede aquí en Santiago de nuestro Centro Cultural Banreservas, para beneficio de todos los santiagueños y todas las personas de la región de Ciudad. Esto es un edificio emblemático que, como dijeron, data del 1929, más allá. Yo cuando vine aquí por primera vez me quedé fascinado por la estructura, como están los pisos, los techos. Tiene ahí un mirador que es 360 de la ciudad de Santiago, bellísimo. Que aquí yo sé que aquí los santiagueros y todos los habitantes de toda la región del Cibao van a cogerlo y van a disfrutarlo. Tenemos también, gracias a la Dirección General de Aduanas, Aduana va a donar y va a entregar para que sea una muestra dentro del museo todas sus obras de cuadros de artistas plásticos que posee la Dirección General de Aduanas, y van a ser mostrados para toda la región del Cibao. Quiero también agradecer a la familia Álvarez y toda la familia por su empeño en la gestión y ayudarnos a que esta negociación se realizara de una manera rápida y factible para mi parte. De verdad, gracias. También la ayuda del presidente del Senado, Eduardo Estrella, y de nuestro miembro del Consejo, Jean H., por su labor honorífica en que esta negociación se realizara. Gracias de verdad, gracias a todos los que... Una pieza histórica como es el Hotel Mercedes, aquí tenerlo cerrado y obviamente con un deterioro, y dijimos, vamos a hacer esta combinación en una ciudad que necesita tener mucho más ambientes culturales, y más con la remodelación del centro histórico que se va a hacer aquí en Santiago. Y le pedimos a la Fundación Banreservas, que con los buenos resultados que tiene, bueno, pues la Fundación también tiene más recursos, y le pedimos a la Fundación que adquiriera esta propiedad, para que esta propiedad sea el Museo Banreservas de Arte Moderno de la ciudad de Santiago. Para eso, teníamos que contar con la anuencia y la buena disposición de la familia Álvarez, propietaria del hotel, de la propiedad. Y le quiero decir también que esa disposición y esa buena voluntad estuvo presente. Y le quiero dar también las gracias a la familia Álvarez, a ti también. Muchas gracias por esa disposición. Porque sencillamente lo que le estamos es entregarle esto a la sociedad santiagueña. Eso es lo que estamos haciendo. Esto no va a ser ni de Banreservas ni de un gobierno. Es entregárselo a la sociedad santiaguera, que además lo va a hacer con un diseño a través del Ministerio de Cultura, de la Dirección de Museos.